and everybody having a ball. E-P-I-O. Until the fellas start the name calling. E-P-I-O. And the girls respond to the call. Hola, hola mi gente de YouTube. El día de hoy en nuestro segmento de emprendedores vamos a entrevistar a Laura. Laura tiene un café con un concepto demasiado lindo que es de gatitos. Aquí puedes venir, tomarte tu cafecito y acariciar a unos hermosos gatitos que andan por allí. Ya de seguro van a salir uno en la escena. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Lauri, ¿cómo estás? Muy bien, chévere. Laura, cuéntanos un poquito de dónde nació la idea de incorporar a estos hermosos gatitos en tu café. Bueno, yo llevo varios años rescatando animalitos en Panamá. Llevo alrededor de 6 años de rescatando gatos. Ok. Y conocí el concepto de los cat cafés hace un tiempo en un viaje y quedé siempre con la idea rondando por la cabeza de que quería traer ese concepto a Panamá. El año pasado me surgió la oportunidad de encontrar una persona que se interesó en la propuesta y pues que me ayudó con el tema monetario a llevarlo a cabo. Es un concepto donde la gente, aparte de conseguir todo lo relacionado con gatos, pues se pueden dar la oportunidad de venirse a tomar un café y conocer a los gaticos que están en adopción. Son animalitos rescatados de las calles, animalitos que están buscando una segunda oportunidad de vida. Excelente. Laura, ¿y te gustan los gatos? Me imagino, eres una mujer de gatos, ¿sí? Porque surge la curiosidad de que, bueno, además de que aquí en Panamá no hay ningún lugar con este tipo de conceptos, ¿por qué no perros? No me gustaban los gatos. Mi gata Cleo, que es la que puse como fundadora, me llegó por cosas de la vida a mi oficina hace 8 años. Y ella fue la que me enseñó a descubrir a los gatos. A mí no me gustaban y siempre tuve como la predisposición en la cabeza que mucha gente tiene de que el gato es un animal antipático, es un animal sucio, es un animal como de calle más que de casa. ¿Por qué no perros y gatos? Y sí gatos, porque hay muchos sitios enfocados para perros acá en Panamá, no solo las tiendas de mascotas, sino ya tienen un parque, ya tenemos un par de parque de perros, y digamos que todas las tiendas de mascotas se han enfocado en perros. Tú vas a una tienda de mascotas y el 90% es perro y el 10% por error es gato en una esquina. Exacto. Acá yo hice lo contrario, hice el 90% gato y tengo un par de cositas que pueden ser para perro. Mira, excelente. Sí, porque además veo que vendes muchas cositas, igual ahorita les vamos a mostrar rascadores, camas, comida, juguetitos y todo eso. Laura, esta es una idea muy peculiar. ¿Y qué pensó tu familia y tus amigos cuando tú dijiste voy a montar un café en donde vamos a tener la oportunidad de tener gatitos en adopción o para que jueguen con ellos? ¿Qué pensaron tus amigos y tu familia? No, mi familia siempre me ha apoyado con el tema de los rescates. Siempre pues me han como visto la labor titánica que hay detrás de todo el tema desde que ves un animalito en la calle. Y cuando les planteé la idea y les mostré qué era lo que quería llevar a cabo, pues les pareció increíble el tema, porque pues no solo estoy ayudando a conseguirles casa a gaticos con necesidad, sino que pues estoy cubriendo la necesidad de los amantes de los gatos, tener una tienda especializada en ellos. Mira, ¿cómo se llama este amiguito que tenemos? Se llama Alvin. Alvin, mira, Alvin vino a participar en la entrevista. Lo voy a llevar. Qué hermoso Alvin, ay, tan lindo. Qué bueno, Laura, de verdad que a mí me encantó la idea desde que lo vi, porque hay muchas personas que a pesar de que quieren un gatico no lo pueden tener por el lugar donde viven, porque viven con alguien alérgico, y pues acá tienen la oportunidad de venir a poder interactuar con todos ellos y es algo súper lindo. Mira qué lindos y qué cariñosos son. Laura, vamos a hacer una dinámica, ok, bien chévere, porque te traje unos premios. Entonces, vamos a hacer la primera dinámica de la entrevista. Bueno, vamos a iniciar con la primera dinámica y esta dinámica se llama el Stop Gatuno. Laura, consiste en que yo te voy a decir una letra y vas a escribir 5 posibles nombres de gatitos por esa letra. Ok, son 30 segunditos. La letra es la letra M. Ya. Ajá. Tienes muchas opciones aquí ya. Diez segunditos.
5. Tiempo. Ajá. Vamos a ver qué nombres escribiste, Laura, por acá. Mateo, Milán, Mora, Molita y Mica. Muy bien, Laura, qué hermosos nombres. Así que si ustedes están pensando en adoptar un gatito, aquí tienen 5 hermosas opciones. Laura, mira, te voy a obsequiar una taza en nuestro canal de YouTube para que te tomes tu cafecito, ¿ok? Muchas gracias, Laura, por esta hermosa dinámica. Él también quiere jugar. Miren qué hermoso. Miren qué lindo. Bueno, vamos a continuar. Hay otras preguntitas que me gustaría hacerte también. Es que la gente también se hace muchísimas preguntas. Por ejemplo, pueden venir con niños. Los niños pueden interactuar con los gatitos, pueden jugar con ellos. Tenemos unas reglas muy claras porque los gatos, a diferencia de los perros, son unos animales muy sensibles, digamos, al ruido, a los movimientos bruscos, claro. A los gritos. Entonces, hay unas reglas que se deben cumplir para ingresar. Los niños menores de 5 años deben estar en los brazos de los padres, no pueden estar caminando por el lugar. No se pueden despertar a los gatos si están durmiendo. Si están durmiendo los gatos, no pueden, o sea, las personas no se les pueden acercar. No se debe gritar, no se debe correr. O sea, es un lugar donde la idea es que la gente sienta un poco de tranquilidad, que es lo que el mensaje que te transmite un gato. Claro. Entonces, digamos que, claro que los niños están bienvenidos, pero siempre y cuando cumplan con las reglas del lugar, tanto niños como adultos. Muy importante. Yo estaba viendo las reglas allí, también leyendo lo que tú mencionas, porque pues obviamente no pueden llegar y cargarlos si están dormidos. O sea, es bueno que tengan reglas porque también está en juego la tranquilidad de los gatitos, ¿no? Exacto. Y su paz también. Veo que pueden adoptarlos también. La idea, ¿cuál es la idea del lugar? Que la gente venga e interactúe con ellos y conozca lo maravillosos que son los gatos. Claro. Que conozca las bondades de tener un gato en nuestras vidas. Entonces, la idea es que se puedan venir acá a sentar un rato y conozcan cuál es la forma de ser de un gato, que conozcan qué ventajas te puede traer un gato. Exacto. En tu vida. Entonces, sí se pueden adoptar, todos están en adopción. La idea es que esto sea un lugar pasajero por donde pasen ellos, que sea un lugar, digamos, temporal por donde puedan pasar desde que ya están rescatados y sanos, en perfecto estado de salud y ya listos para salir a la casa. Sí, es que es importante porque muchas personas quieren adoptar un gatito, pero entonces no saben cómo cuidarlos, cómo tratarlos. Exacto. Y es muy común porque obviamente no es un trato común al gato. O sea, al gato hay que tratarlo con mucho cariño, con mucho espacio. No puedes estar atosigando al gatito, estarlo agarrando tanto. Y pues son cositas que se tienen que aprender. Y considero que si estás pensando adoptar un gato, pues es clave que lo tengan en cuenta. Exactamente. Nosotros somos los invitados al lugar de ellos. Sí. Entonces nosotros nos debemos acoplar a lo que ellos necesitan para estar bien. ¿Sí? Por eso es importante que se respeten las reglas. Claro, exactamente. Ok, Laura, llegamos a la pregunta random. Me vas a decir un número del 1 al 30 y te voy a hacer una de las preguntitas que tengo acá. Ok, son secretas, nadie las sabe. A ver, dime un número del 1 al 30. 23. 23, vamos a ver qué dice la 23. Ok, ¿cuál es tu frase favorita de una película? Ay, por Dios. Así que tú la recuerdes y que te guste. ¿Qué pasa? Es que soy poco... Eres de ver muy pocas películas. Sí, sí, tengo ¿sí? como poca memoria fotográfica de decirte que tengo una frase que me identifique con alguna. Mira esta, te la voy a cambiar. Te la voy a cambiar porque estoy feliz aquí con este montón de gatitos. ¿Qué preferirías? ¿Ir de vacaciones a la playa o hacer un viaje de aventuras? Ir un viaje de aventuras. Un viaje de aventuras. Mira, eres una chica aventurera. Qué bueno. ¿Sabes que me llama mucho la atención? Porque veo que es un lugar muy tranquilo acá, que los gatos están muy serenos. ¿Y has tenido inconvenientes con personas que de repente vengan y son como demasiado, ay, y agarran al gatito? Sí. Siempre, digamos que en las horas fuertes de gente, que son los fines de semana y en las tardes, que este lugar, pues digamos, tiende a llenarse, porque pues todavía es una novedad para todo el mundo y están como conociendo. Sí, tenemos que recalcar mucho las reglas. Hay una persona de nosotros siempre caminando por acá por el lugar.
Okay. Porque sí es muy importante que los gatos estén bien. O sea, para mí la prioridad no, digamos que no es la tienda, es el bienestar de los gatos. Entonces yo tengo que velar porque esas reglas se cumplan para que ellos estén bien. Digamos que primera regla más importante es que no cargas a los gatos. Si el gato se te acerca, como él se me acercó, claro, que me llegó y se me acostó encima, está perfecto. Pero tú no puedes perseguir a un gato y obligarlo a estar contigo, porque además lo que estoy velando es por tu seguridad. Porque el gatico pues no deja de ser un animal medianamente salvaje, que igual puede reaccionar en contra de la persona que lo está agarrando, que claro, no le gusta. Entonces, eso y el tema de caminar, o sea, de los movimientos bruscos, también son animales muy sensibles a los ruidos, muy sensibles a los movimientos bruscos, entonces siempre tratamos como de evitar que esto pues, claro, ocurra. Que no corran, que no griten, que exacto, no, los gatos siguen tanto. Exacto. Laura, yo quiero que nos muestres un poquito el lugar, porque es un lugar grande y muy lindo y vendes muchas cosas interesantes para gatitos, así que vamos a ver qué venden acá. Como pueden ver por acá, también tenemos dulcitos, tenemos tortas, tenemos postres, cafés, así que además de que van a venir a comer delicioso, pueden disfrutar de todos los que ya les mostramos. Laura, te quiero agradecer por habernos aceptado la invitación de venir acá. Es un lugar espectacular donde pueden venir a acariciar gatitos, tener la experiencia de lo que es tener un animalito tan hermoso como este en sus casas, ¿ok? Así que bueno, Laura, ¿algo que nos quieras decir para culminar? No, Laura, muchas gracias por haber venido y que acá los esperamos para que vengan a conocer Cleo Cat Café. Muchísimas gracias a ti, Laura. Los esperamos. Chao, chao.